Hoy se realizó la primera reunión entre el nuevo director de la UGEL San Martín, Milton Avidón, y el secretario regional del SUTEP, Mauro Midma. Este último señaló que los malos entendidos han sido aclarados. No, el sindicato tiene un tema claro y preciso, lo dice el estatuto y el reglamento. Debe ser quienes van a observar, quienes van a tener los ojos vigilantes a cualquier escenario, y hemos partido de un hecho concreto, del tema de la SUNEDO. Nosotros no hemos dado información falsa, solo hemos exigido que se aclare. Y qué bien que en esta situación se ha aclarado por parte, digamos, de la dirección, y creo que en ese espacio ha fortalecido tanto esta mesa técnica y, lógicamente, algunos aportes que se han dado para mejorar el aspecto educativo en la provincia. ¿Ha hablado sobre el tema con el director hoy? Bueno, ese tema. Lógicamente que eso ha sido al inicio y las cosas se han superado, y creo que eso parte de un tema concreto, el saber escuchar y el también el saber explicar los temas pormenores que se han dado referente a la coyuntura. ¿Eso quiere decir que ya está aclarado el tema de su titulación y su doctorado? Bueno, el tema ya está aclarado hace buen tiempo atrás, se lo ha sustentado, el SUTEP ha puesto en tapete este tema y ha partido de un tema concreto, de un tema, de un informe de la SUNEDO, y creo que en su momento oportuno se ha aclarado ese tema por el bien del magisterio. Informó que ahora se debe tratar los problemas que persisten para una pronta solución, principalmente denuncias de presuntos hechos de corrupción dentro del sector educación en la región. El tema de la región es un tema más macro, más amplio, ya que va a un enfoque netamente en tres ejes fundamentales. Es el tema de la lucha frontal contra la corrupción, de las denuncias que se han hecho, es el tema de la preparación pedagógica del magisterio, y por supuesto es el tema reivindicativo, que es el tema de la deuda social. Es un tema más amplio, y creo que ese aspecto urge la necesidad de sentarnos con el director de la Dirección Regional de Educación para ver estos temas. Por su parte, el director de la UGEL San Martín, Milton Avidón, señaló que viene dando a conocer a las organizaciones sindicales las propuestas que tiene para el bien de la educación. Los adolescentes. Ustedes saben que hay mucha información que está rondando en las escuelas con respecto a las actitudes, el saber convivir en este nuevo escenario de volver a la presencialidad. Y parte de nuestro plan, y hemos expuesto a las diferentes organizaciones, es tratar de atender a las escuelas con soporte socioemocional. Es decir, cómo podemos ayudar a que nuestros niños puedan vivir mejor, puedan convivir en la escuela en armonía, en solidaridad, con valores. Entonces ahí tenemos un plan agresivo que esperemos a partir de agosto poder ya funcionar. Tenemos aquí un área de convivencia escolar, tenemos aliados de las organizaciones y estamos reuniendo para hacer un asunto en el sentido de la mejor palabra, ¿no? Poder atender esos espacios de vulnerabilidad de los derechos de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. ¿Se van a implementar con psicólogos algunas instituciones? Mira, estamos tratando de ver algunas alianzas con organizaciones de las universidades preferentemente para poder atender. Cabe mencionar que nosotros como UGEL por ahora no tenemos presupuesto para atender con psicólogos en cada una de las instituciones educativas. Pero sí podemos tratar este tema con alianzas interinstitucionales, ¿no? Y eso es lo que estamos abocados en este periodo. Y creo que a partir de agosto ya podemos tener, por lo menos, en más de 50 instituciones educativas, un estudiante de los últimos ciclos de psicología.